Saludos mi gente, contento de participar nuevamente en el desafío de la semana, en esta oportunidad empleando como carta temática nada más y nada menos que a Naga Warrior. Actualmente la tengo en nivel 4 con estas dos habilidades bastante poderosas. Esta habilidad, Rage, la cual incrementa su fuerza de ataque y velocidad cuando recibe ataque. Y esta otra, Retalet, Represalia, capaz de tener la oportunidad de devolver el ataque. He empleado como invocadora de la Dragon Skull, que le confiere un punto más ataque. El invocador de mi rival Vortus disminuye un punto de magia, hecho de que quede en un segundo plano. Las condiciones de la batalla, una batalla de bajo maná, apenas tenemos un maná disponible de 12 puntos. Tiene esta condición Iron True, es decir, los ataques de monstruos cuerpo a cuerpo y de monstruos arqueros siempre afectan al monstruo enemigo. Y terremoto, y vemos acá que todos subestimamos al terremoto. Bueno, esta ha sido una de las batallas más cortas en mi historia en Splinterland y una de mis victorias más contundentes. Esto fue un nocaut técnico. Vamos a dar inicio a esta batalla y vamos a ir explicando las cosas que ocurren. Comenzamos. Aquí vemos el ataque de la cara temática. Bueno, disminuye la velocidad de creeping, o sea, ataca la cara temática, que aún sigue siendo la más rápida. Y viene ahora mi rival con un tanque de guerra y golpea. Al golpear se activan el Rage y vemos cómo se incrementan las estadísticas. Es decir, llega a 8 puntos de ataque y 5 puntos de velocidad. Y para colmo de males, para mala suerte de mi rival, el Retale se activa y contraataca, dejando con un solo punto de vida. Es curada por el crustáceo. Aquí viene el terremoto. Milagrosamente alcanzó la vida de mi tanque de guerra y de mi crustáceo así, porque nada más afecta a su armadura. Pero mi rival corrió con la mala suerte de que sus monstruos no le alcanzó la vida y le costó caro haber subestimado la condición de terremoto. ¿Quién te habló de Robelia? Trae hasta una próxima oportunidad. No, caos técnico, ¿eh? Excelente actuación de la cara temática de la semana. Hasta una próxima oportunidad. Se les quiere.